La Supercopa de España levantada al cielo de Lleida supuso el título número 15 de la generación actual del Real Madrid, un equipo que alzó la Champions de Lisboa en 2014 y que no ha dejado de ganar copas en el último lustro. Tantas que ya ha alcanzado a otra generación merengue que pasó a la historia la conocida como Quinta del Buitre, formada en su esencia por Butragueño, Michel, Manolo Sánchez, Miguel Pardeza y Martín Vázquez. Ambas generaciones de oro sumaron para las vitrinas merengues un total de 15 trofeos, 3 menos que la considerada mejor etapa del Real Madrid en toda su historia. El legendario equipo que capitaneaba Alfredo Di Stéfano, ganador de 18 trofeos, entre ellos 5 Champions y 8 Ligas. Cierto es que el Madrid actual no puede presumir de campeonatos domésticos, pues solo ha logrado uno en este ciclo ganador, pero destaca sobremanera en Europa con 4 Champions, 3 Supercopas de Europa y 4 Mundialitos de clubes. Y la nota positiva es que todavía tiene margen para la mejora, pues Zidane sigue teniendo hambre de títulos y el récord de Di Stéfano está a la vuelta de la esquina. Las generaciones pasan, pero el gen ganador del Real Madrid permanece. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.